peronismo, de Perónio a Perón, y vamos a salir a cambiar la historia, porque nosotros la tenemos que cambiar. Tenemos profesionales. No, nuevamente, la esperanza, el trabajo y la dignidad. La Cancillería que es la Quiero agradecer en primer término a Jerónimo Momo Venegas. Te voy a empezar a llamar Jerónimo. Me encanta. Por abrirnos la casa de los trabajadores de Huatre y por abrirnos el corazón. Agradecerle a todos los compañeros y compañeras, los que están aquí y los que están allí. A todos por estar acompañándonos. Nuestra esencia, porque hemos abandonado nuestra razón de ser. Aquella razón de ser que hizo que naciéramos a la vida argentina, que tenía que ver con pocas cosas, pero muy importantes, y una de ellas, la que personalmente abracé, que es la justicia social. No podemos ser felices viendo lo que estamos viendo que sucede en la Argentina. ¿Cómo puede ser que después de 6 años o 7 de crecimiento económico y de condiciones internas y externas tan favorables, hoy estemos como estemos, creciendo la pobreza, anunciándose por ahí que algunas provincias van a tener que volver a sacar las cuasimonedas? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a esta situación? Entonces, primero reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con nosotros. Una elección el 28 de junio con una estrategia clara, que era ganarle al kirchnerismo. Pero quiero decirles que voy a trabajar para que el candidato a presidente de los argentinos sea auténticamente peronista. Para ser más claro, si hace falta. Para ser más clara, si hace falta. Macri no es peronista, Macri. Y también confundimos a la militancia y a la sociedad. No, eso fue una herramienta electoral con una estrategia clara: ganarle al kirchnerismo. Ahora viene lo mejor. Ahora viene la reconstrucción del verdadero peronismo. Pero yo les pido a todos ustedes, a los que nos escuchan, a los que están acá, no volvamos a equivocarnos. Aquella persona que llegue al poder tiene que saber que hay un partido que lo respalda, pero también un partido que le va a pedir rendición de cuentas. Y hay, como dije el otro día acá mismo, un corset ideológico dentro del cual nos tenemos que mover. Si tenemos claro que el peronismo tiene que buscar la movilidad social ocupándose de los pobres para garantizarles educación, salud, vivienda, trabajo, justicia, seguridad, ahí tenemos que poner el acento y sobre eso tenemos que trabajar. Y vamos a trabajar. Y vamos a reconstruir el partido. Y a partir de la reconstrucción del partido, el candidato que surja tiene que ser eso, auténticamente peronista. Yo sueño con eso, con no defraudar más a la sociedad, porque muchas veces es muy difícil explicarle a los jóvenes que quieren ingresar a la política que es el peronismo. Yo lo tengo claro, sé lo que es el peronismo, y por ese peronismo, por el peronismo de Juan Domingo Perón y Eva Perón, y por lo que dejó en mi corazón y en mi infancia, es por el cual voy a trabajar. Los invito a todos entonces, a trabajar, a multiplicarnos, a ser cada día más compañeros y compañeras, que construyamos y respetemos, valoremos y concluyamos llevando a la práctica el ideario
el magisterio conceptual de nuestro querido general Juan Domingo Perón, y que esta agrupación le hace tanto honor al ponerle su nombre.